construcción de la plataforma logística en el puerto de Coatzacoalcos, continúan los trabajos de dragado de construcción con un avance de 92%. En el puerto de Salina Cruz, continuamos con la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste, donde se transportan las rocas hacia los patios de acopio y el frente de básculas. Este material es calibrado y seleccionado antes de iniciar su vertimiento al mar con la ayuda de una barcaza. Continuamos con la creación de 13.085 elementos de concreto, con un avance de 30%. Se han colado al día de hoy 3.894 elementos. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, estamos a punto de terminar los trabajos en el tramo 4. Este tramo del Istmo oaxaqueño va de La Mata a Colonia El Jordán, el cual presenta un avance de 96%. Trabajamos en el alineado de la vía nueva, en la limpieza de alcantarillas y se llevan a cabo trabajos de excavación para la conformación del nuevo pavimento. Además, recuperamos los materiales en desuso. El avance global en los 5 tramos es de 61%, con un avance físico de 49% y de 73% en la procura de materiales. El programa Istmo, a través del corredor interoceánico, busca nuevas oportunidades económicas y sociales para las y los habitantes de la región. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro y de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, la instalación de cableado eléctrico y colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros, se inicia con la instalación de cristal templado en las mamparas de pasillos y la colocación de postes de iluminación en plataformas del estacionamiento de las aeronaves. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúan los trabajos de terracerías y pavimento en vialidades, la colocación de tuberías de redes eléctricas, de voz y datos, hidráulicas y sanitarias. Asimismo, habilitado y armado de acero de estructuras en el área de transferencia de seguridad del AIFA. En la vialidad y barda perimetral, se efectúa la habilitación de acero para guarniciones, relleno de terracerías en vialidad de asfalto y el habilitado de acero en el entronque en Ixtlalpan para muros de contención. En la interconexión vía el tramo Caseta Tultepec-Santa Lucía, se ejecuta el desplante de las escamas que conformarán el muro mecánicamente estabilizado, así como la conformación de terraplén por capas en la construcción del paso interior vehicular. A la fecha, se han generado 106.286 empleos civiles. Faltan 238 días de construcción. Los grandes equipos de proceso ya están en construcción, incluso ya algunos en instalación. Hoy estamos instalando aquí la cuarta desaladora y les vamos a mostrar todos los equipos que ya están terminando su construcción. En la nueva refinería de Dos Bocas se lleva a cabo el montaje de equipos de proceso correspondientes a las plantas químicas de los diversos paquetes de construcción. Esta semana se montaron la tercera y cuarta desaladora en el tren de la planta de destilación combinada. Otros equipos críticos se encuentran actualmente en línea de fabricación en el extranjero, por lo que se llevó a cabo la supervisión de los mismos por parte de la CENER, Pemex y el IMP, comenzando con Florencia, Italia, donde se revisaron compresores y turbinas que se enviarán a Dos Bocas. Es 22 de julio y estamos en Italia, Florencia, en la fábrica de Bakersfield, donde nos están haciendo los rotores, los impulsores de compresores de Dos Bocas. Este es un impulsor de la planta compresora. Venimos a supervisar para que en tiempo y forma, y si es posible antes, nos puedan entregar el equipo. Estamos trabajando, vamos a estar en Italia, en otros lugares, vamos a estar en Turquía visitando los equipos que ya se fabrican para Dos Bocas. Esta es otra pieza importante, que es el rotor de la turbina de vapor de Dos Bocas. Me da muchísimo gusto ver que ya está el avance en su construcción. En Mantua, Italia, se supervisó de manera presencial el avance en la fabricación de los reactores químicos, equipos fundamentales en los procesos de refinación. Estamos en Mantua, Italia, en la empresa Bellelli, quienes nos están haciendo cuatro reactores
de la planta hidrodesulfuradora de diésel. Ya está la línea de producción y vamos a tenerlos en tiempo y forma para Dos Bocas. En Brescia, Italia, se fabrica uno de los reactores de la nueva refinería con un peso mayor a las 1,000 toneladas. Estamos en Brescia, Italia, en la planta de la empresa ATB, que está construyendo los reactores de la planta reformadora hidrogasóleo de la refinería de Dos Bocas, cuyo peso de los reactores es más de 1,000 toneladas. De cada uno. En Bursa, Turquía, se supervisó la construcción de 12 columnas de proceso en patios industriales. Estamos en Turquía, en la planta de Sintas, es una fábrica que se está construyendo 12 equipos para la refinería de Dos Bocas. Esta es la torre fraccionadora de la planta complicadora, que tiene 11 metros de diámetro. En sitio continúa el avance en el trabajo de construcción en plantas químicas y en la zona de almacenamiento, con los trabajos de obra mecánica e instalación de domos, así como la construcción de los edificios que comprenden el área administrativa. De igual forma, continúa el cultivo de plantas en el vivero. En el tramo 1, continuamos con el desmantelamiento de riel y durmientes de la vía antigua. De igual manera, llevamos a cabo los trabajos de terracería, como la estabilización con cal y apisonada de terreno. En el tramo 2, recibimos 2,884 toneladas de riel nuevo. En la estructura de los trenes, los rieles sirven como base para el guiado de las ruedas, ayudan a amortiguar el peso de la carga del tren. En el Tren Maya, nos aseguramos de adquirir rieles con los más altos estándares de calidad internacional. Al día de hoy, el Tren Maya ha recibido 15,493 toneladas de riel. También recibimos 5,200 metros cúbicos de balasto. El balasto es una pieza fundamental en los trenes, ya que se encarga de transmitir las cargas de los vehículos del tren a las plataformas, amortiguando el paso del tren. La cifra de fabricación de durmientes ahora asciende a 350,214 piezas. En el Tren Maya, utilizamos durmientes de concreto por su durabilidad, resistencia y seguridad. En el tramo 3, avanzamos con el suministro y tendido de materiales de Pedraplén. Continuamos con las obras de drenaje y la construcción del paso vehicular de Chocholá, que es solo uno de los varios que conectarán vialidades a lo largo de la ruta. En el tramo 4, aprovechamos el derecho de vía de la carretera Mérida-Cancún. Avanzamos con los trabajos de ampliación del cuerpo norte de la carretera 180D de 2 a 4 carriles. Además, proseguimos con el abatimiento de vía antigua y la construcción de pasos ganaderos y de fauna. Continuamos también con los trabajos de terracerías. Por ejemplo, llevamos a cabo el afinado de la segunda capa de subrasante y la compactación de la carpeta asfáltica. La cifra de empleos generados por el Tren Maya asciende a 75,222 en 5 tramos. El Tren Maya avanza. Construcción del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.9%. Viaducto 2, en el kilómetro 27 se tienden los cables de la catenaria sostenidos por postes metálicos y ménsulas, a través de los cuales se suministrará energía a los trenes con 25,000 voltios de corriente alterna. En el kilómetro 30 se continúa con la instalación de vías sobre plintos de concreto. Subestación eléctrica de tracción 1. En el municipio de Ocoyoacac se ubica una de las dos subestaciones de tracción que suministrarán la energía a los trenes. El equipamiento de esta subestación se encuentra terminado. Terracerías 3. Se construye el último camino para unas viviendas cuyo acceso fue afectado por la construcción de la obra en el kilómetro 33.8. Viaducto 4. Se instala la última de las 6 juntas de largo recorrido del proyecto. Se muestra en las imágenes el proceso de instalación en el estribo 2, kilómetro 35.7 de este viaducto. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.9%. Frente 2, carretera federal. Se instalan las tabletas sobre las traves prefabricadas de concreto en horario nocturno,
Sobre estos elementos se arma el acero de refuerzo para el posterior colado de la losa de compresión. Se continúa con el armado y colado de diafragmas de concreto que unen las traves prefabricadas para darles rigidez. Frente 18, hondonadas a garpa. Se continúa con los trepados de segmentos de concreto en la columna de apoyo T5-15. Esta columna será la más alta del tramo 3 con 42 metros de longitud. Frente 19, casa del agrónomo. En horario nocturno, se han montado 5 de las 6 traves de concreto prefabricado en este frente. El tren interurbano permitirá una conexión confiable y rápida entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México. Ofrecerá un viaje confortable y seguro a los 235 mil usuarios diarios de este sistema de transporte. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Presa de Almacenamiento Santa María, Proyecto Baluarte Presidio. Se informa de los trabajos en la presa de almacenamiento Santa María, Proyecto Baluarte Presidio. Portal de entrada. Se llevan a cabo trabajos de colocación de habilitado de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto para construcción de monolito para la estabilización de la zona denominada como nariz. Se lleva a cabo la colocación de concreto de reposición, habilitado de acero de refuerzo y concreto de losa en zona de embocaduras. Túnel 1. Se realiza el perfilado de hastiales, carga y acarreo para retiro de material producto del perfilado, así como colocación de concreto lanzado, de columnas metálicas, de concreto para empaque de columnas metálicas e inyección de anclas de sujeción y de fricción. También se llevan a cabo trabajos de habilitado de acero de refuerzo y colocación de concreto de reposición en zona de túnel falso. Túnel 2. De acuerdo. Continúan los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, carga y acarreo de material producto de la excavación, además de la colocación de concreto lanzado sobre la bóveda de túnel, de inyección de anclas de fricción, de drenes y de vigas rastra en la sección media inferior. Túnel 3. Prosiguen los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, carga y acarreo del material producto de la excavación y colocación de concreto lanzado sobre bóveda de túnel, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción y de drenes. Túneles crucero. La excavación del túnel crucero que comunica a los túneles 1, 2 y 3 se encuentra concluida. Vertedor 1. Se realizan los trabajos de barrenación, carga y acarreo de material producto de excavación, así como la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre talud sobre canal de llamada. Vertedor 2. Continúan los trabajos de barrenación, colocación e inyección de anclas y colocación de drenes sobre taludes de canal de llamada. Extracción de materiales. Se continúa la extracción, acarreo y almacenaje de aluvión del banco de grava arena, ubicado aguas arriba del eje de la cortina, para la obtención de agregados para concreto. Fabricación de suministros. Se realiza la fabricación de los obturadores que serán colocados en las embocaduras de los túneles de la obra de desvío, los cuales cuentan con una dimensión total de 18 metros de altura, 9 metros de ancho y 1.29 metros de espesor cada uno, y están integrados por 6 secciones de 2.25 metros de altura y una sección de 4.5 metros de altura.